Ivonne, solamente decirte que sí, que la República Dominicana sí tiene fentanilo. El opioide sintético que tiene. Y te voy a decir solamente un referente. Aquí vino la DEA. Y la DEA vino solamente a revisar un gran cargamento de líquidos en cubetas sellados que encontraron en una fábrica clandestina donde hacían medicamentos y con ellos pastillas. Esto lo hizo el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Mercancías, el SECOM, a propósito de que la Procuraduría armó ya más de 36 fiscales para que estén justamente detrás de la venta irregular de todas esas cosas. Decirte que si el dolor de cabeza del Consejo Nacional de Droga en este momento es el fentanilo, pues miren, vayan bebiéndose un mejoral, como decían antes, mejor, un Novaldín. Mejora mejoral. O un Novaldín, ¿te acuerdas? Wow, sí. Porque lo que viene es peor, se llama Frankenstein y es 200 veces más poderoso que el fentanilo. El fentanilo, el efecto que causa ahora mismo en el ser humano es que se pudre vivo. Y de estos, diariamente en Estados Unidos están muriendo 200, oye, diario, 200 muertos por día. Estamos viendo en las calles, inclusive, una persona que estaba bañándose en un contén y simulaba estar bebiendo, y efectivamente bebía agua sucia y se bañaba como si fuera un resort en plena calle con toda la suciedad. Y esto es parte, señores, de los efectos que hace este opioide sintético, que es de dos naturalezas, el sintético y el farmacéutico. Eso es un problema. Entonces, vamos a ver si nos ponemos claros, porque bueno, la verdad no es escondiendo esto.